En este edificio en París, la pintura recuerda a unos soldados que durante décadas permanecieron a la sombra de la liberación. Venían de España y fueron los primeros en entrar en la capital francesa la víspera del 25 de agosto de 1944. Carmen descubrió muy tarde que su abuelo formaba parte de esos soldados. Un primo me mostró una foto publicada en un diario de Almería. Era la gran foto de la 9 en Inglaterra. Me dijo, creo que tu abuelo sale aquí. ¿Me lo confirmas? Yo se lo confirmé. Sí, efectivamente, él está. El abuelo de Carmen era José Góngora Zubieta y pertenecía a la 9ª compañía del 3er batallón del Regimiento de Marcha del Chad, de la División Leclerc. De 160 soldados, 146 eran españoles. Por eso esa compañía fue bautizada la 9 en español. Muchos eran militantes socialistas y anarquistas que combatieron contra Franco antes de partir al exilio. Tenían experiencia en guerra. La mayoría había participado en la Guerra Civil Española. Querían combatir por la libertad. Aunque tras la liberación, el general de Gaulle pasó revista a las tropas de la 9, él adjudicó la victoria sobre los nazis a los parisinos. Hubo una falta de reconocimiento hacia todos los extranjeros. Ese fue el discurso de Gaulle para unir a todos los franceses bajo la bandera de la Francia libre. Entre los pocos franceses de la 9 estaba el padre de Jacques de Possés. Entra a París el 24 de agosto a las 20 horas. Aunque falleció hace ya varios años, se emociona aún cuando recuerda su hazaña. Para los 50 años de la liberación, un periodista lo entrevistó y cuando le preguntó qué pensaba de sus amigos españoles, él se puso a llorar. Era así, era la emoción. Poco a poco, el trabajo de los historiadores ha puesto el rol de la 9 y sus miembros españoles en su lugar, e incluso antes de fallecer, algunos recibieron la Legión de Honor. Esos hombres querían continuar su combate contra el fascismo en España, pero no tuvieron apoyo y la mayoría se apagó en este país, al que ellos sí ayudaron a reconquistar su libertad.